Confidencias con Silvia Congost. Ser un buen terapeuta es un trabajo muy difícil. Un buen terapeuta tiene que ser inmensamente compasivo porque no son sus técnicas de terapia lo que ayuda a la gente, es su amor. No hay nada comparado al amor cuando se trata de curar las heridas del ser humano. Las técnicas pueden ser útiles cuando son usadas como apoyo, pero lo básico no es la técnica, sino un corazón amoroso. Con este texto empieza mi libro Si duele, no es amor, que sé que muchos lo habéis leído y lo he querido recordar porque es cierto que la primera vez que leí ese texto de Osho sentí algo muy especial en mi interior. Era como que por fin alguien había puesto palabras a algo que yo siempre había sentido. Esa parte de compasión amorosa, real, sentida, es muy importante por parte de un psicólogo porque si no existe, es imposible que puedas conectar de verdad con qué es lo que está viviendo y experimentando tu paciente y no puedes hacerle sentir que lo entiendes tampoco. Entonces no se crea ese vínculo tan importante. Y con este texto, como os decía, empezamos este nuevo capítulo de Confidencias. Aquí nos encontramos en este programa número 72, ya 72 semanas, reunidos desde muchísimas partes distintas del mundo. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos. Os estaba viendo ahora desde muchos países distintos. Estoy viendo México, Paraguay, Colombia, Ecuador, por España estáis por Valencia, Badajoz, Granada, Sevilla, Barcelona, Madrid, en fin, muchos espacios distintos, muchas ciudades, muchos sitios muy bonitos. Y os quiero dar la bienvenida a todos una semana más, como os decía, como veis no estoy en mi entorno habitual, pero ya sabéis que a no ser que sea humanamente imposible, porque no me puedo duplicar, yo esté donde esté, busco un espacio, una conexión para poderme encontrar con vosotros. Así que aquí estamos y tengo, os adelanto, unas confidencias muy, muy, muy interesantes. Como veo que estáis aquí reunidos de muchos rincones distintos, os quiero adelantar algo que ya empezaba a deciros la semana pasada y es que este mes de septiembre, después ya del veranito, tenemos un viaje ya confirmado a Colombia. De nuevo, si regresamos a Colombia nos quedamos con ganas de más, que veo que algunos estáis conectados y vamos a reunirnos para vivir Objetivo a Marte, esta vez en Medellín. Y es posible que vayamos también a alguna otra ciudad. Cuando tengamos más detalles os lo iremos adelantando, pero será en septiembre Medellín para que ya lo tengáis en cuenta y lo pongáis la notita en vuestra agenda. Espero muy pronto poder ir a otros países que en ello estamos. Y luego en octubre vamos a estar en Sevilla de nuevo, sí, porque sé que muchos os quedasteis sin entrada, que hicimos un sold out maravilloso y muy rápido. Vamos a volver con un nuevo evento probablemente a Madrid. Y vamos a regresar a Barcelona también. Y luego en noviembre estaremos, que esto sí que ya está confirmadísimo, llevamos Objetivo a Marte a Gran Canaria. No podemos ir, porque luego me lo preguntáis, de nuevo a Tenerife, Lanzarote u otras islas. Vamos a ir a Gran Canaria. Así que espero que todos los canarios que tengáis la posibilidad, que os, si podéis desplazaros a Gran Canaria para poderlo vivir, pues será maravilloso teneros ahí cerquita. Y os quiero decir también que en un par de semanas tenemos un encuentro, el encuentro de confidencias el día 6 de julio, los que estáis en Madrid ya para que lo vayáis apuntando, vamos a hacer un encuentro de confidencias en directo. Os lo anunciaremos, pero será en Madrid físicamente, solamente habrá unas 20 plazas y ya os diremos lugar, cómo contactar con nosotros, etcétera. Pero si estáis en Madrid y queréis venir a un evento de confidencias en directo,
estaremos encantados de teneros ahí físicamente, 6 de julio en Madrid. Ya os informaremos más. Y también seguramente el 7 habrá otra sorpresita en Barcelona, que también cuando podamos ya os lo adelantaremos. Y dicho esto, ahora sí, que sé que estáis aquí con ganas de escuchar las confidencias de hoy. Nos ha costado mucho encontrar, poder seleccionar, porque todas son muy interesantes. Espero poder ir poniéndolas y compartiéndolas todas poquito a poco. Y bueno, y a partir de aquí, pues arrancamos ya con la primera. Vamos allá. Hola Silvia, llevo 19 años casada y 25 en relación. Tengo 2 hijos de 18 y 14 años. Me fui de mi ciudad de origen hace 20 y mi hija de 18 actualmente estudia fuera de la ciudad. Yo era muy feliz, pero a poco las faltas de respeto han ido en aumento. He intentado ir a terapia de pareja, se niega. Piensa que sus problemas no los va a solucionar nadie. Yo le he correspondido también con faltas de respeto y cuando me he dado cuenta he parado. No le hablo y me mantengo al margen porque, aunque intento hablar, no soluciono nada. Dice que nunca le he dado sexualmente lo que necesita. Si no mantengo relaciones con él, al día siguiente me dice que soy egoísta. Que si yo por las noches no quiero estar con él, él tampoco por el día conmigo. Ha llegado un momento que yo hago un poco mi vida. Duermo actualmente en la habitación de mi hija porque así mi calidad del sueño es mejor y apenas tenemos comunicación. Aún así, muchas noches me dice que por qué no me voy con él para mantener relaciones, lo cual me frustra aún más. De hecho, alguna vez me ha dicho que si no mantengo con él relaciones delante de mí se pone a tocarse, lo cual me frustra aún más. Bueno, muchas gracias. No me extraña que te frustres, vamos. Vamos a ver, estás en esta relación desde hace muchos años. No estáis bien. Sientes que no, la relación claramente no funciona, pero le planteas hacer terapia de pareja, cuyo objetivo es hacer que funcione, hacer que vuelva a fluir, que vuelva a funcionar bien y que estéis bien, y te dice que no. Es decir, no quiere hacer terapia de pareja, en otras palabras, no quiere solucionar los problemas que tenéis en este momento. Además, saca lo peor de ti, es decir, sientes que te falta el respeto, tú acabas faltando el respeto, te saca lo peor y no quiere mejorar eso. Entonces, de alguna forma es como que estáis dañados, el vínculo está dañado, el vínculo se ha intoxicado, ha enfermado, y si no vais a un médico, entre comillas, si no vais a un experto, a un profesional que os ayude a sanarlo, pues la cosa va a ir estando cada vez peor. Cuando algo se intoxica, si no se cura, se acaba pudriendo, ¿no? Y eso es lo que a lo que estáis enfocados si no hacéis nada. Claro, si sois dos y los dos no hacéis de mutuo acuerdo, no va a servir. O sea, por mucho que tú, por ejemplo, fueras a terapia, si él no va, no te va a servir de nada. Entonces no vale la pena. Poco cambio va a haber aquí. Entonces, poco más hay que hacer. La pregunta es, ¿qué haces aún ahí? ¿Hasta cuándo o hasta qué punto vas a aguantar esta situación? ¿Hasta cuándo vas a alargar esto, ¿no? Entonces, si es una persona con la que no se puede hablar, es una persona que te castiga y que no hay comunicación y que te frustra y encima tiene este tipo de actitudes tan feas, ¿no? Y poco elegantes hacia ti, ¿no? Poco respetuosas, pues ya, ¿qué más esperas, ¿no? La pregunta que te debes hacer es, ¿por qué no me voy? ¿Qué miedos tengo? ¿Qué es lo que me frena aquí? Porque has llegado a un punto en el que tienes que aceptar que no hay camino de mejora. Porque si sois dos y solo quieres mejorar tú, y aún así te tendrías que preguntar por qué quieres arreglarlo. Porque tienes que preguntarte y ser muy, muy honesta de si queda una base suficientemente importante para ti como para que te genere ganas de querer arreglar esta historia, ¿no? Tal y como estáis. Pero aún así, aunque te quedaran ganas, aunque quisieras, si no vais de la mano, y está claro que no vais de la mano, no se puede arreglar una relación que está en este punto. Así que debes responder por qué no me he ido ya y qué es lo que tengo que hacer para emprender este camino. Seguimos. Buenas tardes, Silvia. Muchísimas gracias por tu trabajo. Me gustaría comentar, mi caso es que en noviembre empiezo a hablar con un chico que ya conocía por redes y por motivos laborales. Nos vemos en enero, nos va muy bien, hablamos todos los días y de golpe él tiene un cambio en la situación de trabajo y deja de escribirme. Le pregunto, me dice que no le pasa nada conmigo, pero pasan los días y si yo noto que si no escribo, él no escribe. Se lo digo, le digo que eso me incomoda y me dice que no le pasa nada conmigo, sino que él está pues centrado en sus cosas, que tuvo una relación a distancia y que lo pasó mal.
Y como no cerramos términos, pues bueno, yo decido alejarme. Ahora actualmente hago contacto cero. Él me ha preguntado que por qué he dejado de seguirle en redes y no sé si he hecho bien o si no, porque sigo teniendo la sensación de que los dos nos gustamos, pero bueno, no nos estamos comunicando bien o no, la situación no se puede dar y no sé qué hacer, porque no me olvido. Muchas gracias por esta confidencia. También me ha parecido muy interesante. Vamos a ver, vamos a poner los puntos sobre las íes. Primero, nadie deja de escribirte por un cambio en el trabajo. Es decir, una persona que lleva un tiempo contigo o que te está escribiendo cada día, es decir, estáis en el inicio de la relación, en el enamoramiento y tenéis ganas el uno del otro, etcétera, porque haya un cambio en su trabajo, esa persona, te aseguro yo que si tiene interés en ti, no va a dejar de escribirte. No va a pasar de hablarte todos los días a no decirte nada a menos que tú no le insistas o no le escribas. Esto es el punto número uno. Punto número dos. Si no sientes interés de su parte hacia ti, si no te lo transmite con sus actos, es porque no lo tiene. Si no sientes su interés hacia ti, es porque no tiene interés por ti. Fin de la historia. Cuando hay interés, ese interés se siente, se palpa, se nota, se ve. Si no lo ves ni lo sientes, es porque no lo hay y lo que tienes que intentar hacer es no engañarte. Tres, no te olvides, porque, claro, dices, es que creo que no me puedo olvidar de él porque creo que los dos nos gustamos. No, eso es exacto, eso es una creencia tuya, es una invención que hace tu mente. Y por eso no te olvidas de él, porque te repites a ti misma y alimentas ese pensamiento de que los dos nos gustamos, ¿no? Ese pensamiento disneyano, que digo yo. Entonces, piensa que no, que a ti, por algún motivo, te gusta, porque te has enamorado, porque lo has idealizado, a ti te gusta él, pero a él no le gustas tú, porque si le gustaras tú y le importaras lo suficiente, estaría contigo y si no pudiera estar contigo te explicaría por qué, pero te daría una explicación coherente, no esa excusa de pacotilla que te ha dado. Entonces, no te olvidas de él porque estás fantaseando con que los dos os gustáis y eso no es así. A ti te gusta él, tú tienes interés en él, tú estás todo el día pensando en él y pendiente de él. Él no está ni pendiente de ti ni pensando en ti porque si estuviera pensando en ti te llegaría alguna muestra de interés. El interés se demuestra. Y cuarto y último punto que te quiero comentar, dices que le has dejado de seguir y ahora te pregunta que cómo es que le has dejado de seguir. Ay, mira, pobrecito, ahora resulta que esto le ha tocado. Pues lo que tendrías que hacer no es dejarlo de seguir, es bloquearlo. Es decir, que si te quiere preguntar por qué le has dejado de seguir, que ni siquiera te llegue ese mensaje, porque no te tiene que importar su preocupación por el hecho de que le hayas dejado de seguir. Ha perdido el interés en ti. Y tú tienes interés en él, con lo cual no hay sintonía. Poco más debería importarte a partir de ahí. Entonces, toma conciencia de eso y bloquea para que no pueda escribirte y así ni siquiera pueda molestarte con preguntas como ¿por qué me has dejado de escribir? ¿O por qué me has dejado de seguir? Continuamos. Hola Silvia, primero que nada, muchas gracias por todo lo que haces, por la información y el conocimiento que impartes para superar muchas cosas. Gracias a ti superé mi relación pasada. Un año después conocí a una persona con la cual estoy ahorita saliendo y por razones económicas decidimos vivir juntos. Llevamos 7 meses y de alguna manera siento que todavía que me falta un poco para seguir conociendo, como tú siempre lo recomiendas, conocer ese lado A y conocer ese lado B. Hemos compartido mucho desde el primer día que nos conocemos, no hemos dejado de compartir, ya he conocido su familia, él la mía, y hemos compartido diferentes circunstancias. Pero tú crees, ¿cuál es tu opinión si esta mudanza a los 6 meses puede afectar un futuro correcto de la relación? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, puede ser que a lo mejor hayáis empezado un poco rápido, pero una mudanza o ir a vivir juntos no requiere o no implica un nivel de compromiso tampoco especialmente alto, ¿no? Es decir, yo creo que
cuando tomamos alguna decisión para hacer juntos al principio y no nos conocemos mucho, tenemos que tener simplemente cuidado y pensar en cómo lo hacemos si eso va yendo hacia la dirección del no, ¿no? Si a medida que nos vayamos conociendo vamos viendo que no nos sintamos especialmente atados o que no tenemos salida o que nos hemos equivocado y ahora qué voy a hacer, cómo salgo de aquí, ¿no? Es decir, pues si alquiláis un piso juntos, aseguraros que tenéis una permanencia solamente de 6 meses y luego lo podéis dejar en caso de que la relación no funcione, o aseguraros de que no estáis comprando nada juntos, o si compráis algo, pues oye, y si no funciona, ¿cómo lo haremos? ¿Quién se lo queda? ¿Tú te quedas esto, yo esto? ¿Compramos las cosas? Yo compro estas cosas, tú estas, para que la repartición sea fácil. Es decir, hacerlo fácil para sentirnos que no estamos atados en caso de que veamos que no es la persona que creíamos que era. Porque no nos conocemos si estamos en los primeros 6 meses de relación. Entonces, yo no creo que sea malo convivir cuando lo decidamos, da igual cuándo sea. O sea, el hecho de convivencia, mientras no nos atemos, no firmemos un algo, ¿no? Una hipoteca juntos o cosas así que dices ya te condiciona durante muchísimo tiempo. Mientras no sea eso, no pasa nada. La convivencia, o que dices, mira, he conocido a un chico, una chica, y vive en tal sitio, pues me ha dicho que me vaya a vivir con él o con ella, y me he ido. Bueno, pues mira, vas a su piso, acordáis lo que aportas tú. Es la mejor forma de conocer bien la otra persona. En la convivencia es cuando más se ve, con más claridad y con más rapidez, quién tienes al lado. Con lo cual, no creo que sea malo. Siempre que tengamos en cuenta que no nos conocemos, porque no hemos tenido tiempo de conocernos de verdad, en la mayoría de casos, y que puede ser que sea que no. Entonces, no os preocupéis, porque a veces, yo lo veo que a muchas personas como que les cuesta hablar de, cuando están enamorados, ¿no? Igual que cuando tenemos un hijo, tal, hablar de, ¿y cómo haremos si no funciona? ¿Y qué pasa si resulta que un día decidimos separarnos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo te parece si de entrada lo hacemos así para que luego, en caso de que tal, que no nos dé miedo hablar de que puede que un día no funcione, que puede que un día nos separemos? No nos tendría que dar miedo y tendríamos que sentir que es un tema que se puede hablar con nuestra pareja. Es lo mismo que estás con alguien y dices, oye, ¿y si un día yo pues me muero o me pasa algo y qué cómo vas a hacer? ¿No? Hay personas, por ejemplo, que deciden casarse o que deciden hacerse pareja de hecho, aquí en España mucho, para que si la pareja fallece, pues que sus bienes, sus ahorros, sus lo que sea, pues no se lo quede quien sea, ¿no? Externo, y que se lo pueda quedar la pareja. Y hay personas que hacen eso, pues igual que pensamos en si un día me muero, ¿qué pasará? ¿Cómo haremos? ¿Por qué no lo dejamos todo? ¿Vamos a un notario para hacer un testamento? Tal. También tendríamos que pensar en, ¿y si un día nos separamos, cómo lo haremos? Entonces, teniendo esto claro, a mí me parece fantástico, desde mi punto de vista, que decidamos convivir. Porque es cuando más rápido vamos a descubrir quién tenemos al lado y si nos gusta o no nos gusta. Pero, como os digo, con coherencia, racionalidad y mucha madurez. Seguimos. Hola Silvia, en primer lugar pues darte las gracias por todo lo que haces, contarte que yo salgo ahora mismo de una relación de 11 años de muchísimos altibajos, en los que en los momentos malos yo tenía clarísimo que las cosas no podían ser así, pero luego venían los momentos buenos y se me olvidaban todos esos momentos malos. Adoptamos una niña con 2 años con síndrome de Down, que hoy por hoy es mi vida. Pero bueno, hace 2 meses pues supe que él tenía una relación paralela, en la que mi hija ya formaba parte de ella. Y bueno, automáticamente pedí el divorcio. Ya tengo hoy por hoy la sentencia. Pero no consigo conectar con esa rabia de la que tú hablas, que me haga pues romper con todo aquello, y sigo teniendo la sensación de que lo amo, aunque sé que eso no es sano ni verdad. Por favor, ayúdame.
Muchas gracias por tu testimonio, por tu confidencia. Esta que describes es una situación muy frecuente. Fijaros que ella nos describe a la perfección lo que es la dependencia emocional, la definición para mí por excelencia, la de hay momentos en los que veo clarísimo que esa no es la relación para mí, que tengo que salir de ahí, lo veo con total nitidez, pero luego vienen momentos en los que estamos mejor y dices, bueno, va, no, 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 no. Seguramente esta relación ya hace mucho tiempo que no está bien, a lo mejor incluso os planteasteis la adopción después de haber habido bastantes capítulos en los que estabais mal, en un intento como de pensar en que eso se podía arreglar y que esto solucionaría las cosas. Evidentemente esto no funciona nunca, y desde tu percepción ya de lo que es la dependencia emocional, de ese a veces lo veo clarísimo y luego no, es desde donde se va gestando esa falta de rabia, esa falta de aceptar y asumir la realidad, porque nos genera demasiado miedo quedarnos sin esa persona y vamos perdiendo la dignidad desde ahí, ¿no? Por eso no hay rabia, porque no hay dignidad. Es decir, fíjate, has descubierto que tiene una doble vida, seguro que ya habías visto otras cosas que no querías aceptar hasta que te ha caído encima. Hay una parte en ti, sin embargo, que es esa de enseguida pido el divorcio, que quiere protegerte, ¿no? Es una parte donde aún ahí reside tu dignidad, pero yo creo que lo has hecho más inconscientemente para, o sea, sabías que tenías que hacerlo, pero lo has hecho más para ver si él reaccionaba que no porque realmente quisieras separarte, ¿no? Y, o sea, lo has hecho con un fin, pero sintiendo, como dices tú, que sigues amándolo tanto, claro. Habiendo habido momentos en los que veías claro que esta no era la relación y que esto no era sano, aquí no hay amor, es dependencia, esto, vamos, está clarísimo. No sé si has leído Amor o Adicción, pero si no lo has leído te recomiendo muchísimo que lo hagas, y si lo has leído que te lo vuelvas a leer porque te ayudará mucho. Entonces, cuando hay adicción no hay amor, lo llamamos amor, pero es dependencia. Entonces tienes que entender muy bien, muy bien, lo que es la dependencia emocional, pero tienes que entenderlo y tienes que integrarlo, tienes que ser consciente de la magnitud del alcance que tiene en tu vida la dependencia emocional, y eso te ayudará también a comprender por qué te cuesta conectar con la rabia, y es porque sigues idealizándole a él y sigues idealizando vuestra relación, que era tóxica y que no funcionaba y que en momentos veías clarísimamente que no podía ni tenía sentido que siguiera. Entonces, habiendo descubierto una relación paralela en la que ya estaba implicada incluso la niña, vamos, me parece una falta de lealtad, de respeto, de todo, ¿no? Y que aún así tú no conectes con esa parte de rabia, pues es consecuencia de la dependencia emocional que sufres. Te recomiendo muchísimo, muchísimo que pidas ayuda. Nosotros podemos ayudarte con muy poquitas sesiones, aunque parezca imposible cuando uno está ahí, a que puedas ir transitando esas fases de la salida de la dependencia y te mantengas por dignidad ahí donde estás, es decir, que no recaigas o que no vuelvas con alguien con quien no eras feliz y con quien, de nuevo, en muchos momentos ya tenías claro que no tenía sentido seguir. Entonces, haber descubierto esto pues ha sido un regalo de la vida para ti, porque ahí no eras feliz, aunque tú te repitieras que sí, que era lo mejor de tu vida, no eras feliz. Y tienes que, ahora tienes que aprovechar este regalo de la vida para ponerte bien, para cortar esa dependencia, empoderarte y abrirte a alguien que realmente te merezca. Hola Silvia, muchas gracias por todo lo que haces y por tu ayuda. Verás, te cuento, yo hace 6 meses conocí a un chico encantador, enseguida me dijo que me veía como la madre de sus hijos, etcétera. Yo me quedé muy sorprendida porque no nos conocíamos y pensé que esto no era normal, como tú bien dices. A las pocas semanas, bueno, hicimos un viaje y ahí sentí la primera sensación así de maltrato verbal. En las siguientes ocasiones también he sentido maltrato verbal en varias ocasiones, y el remate vino este fin de semana cuando alquiló un bungalow
y le comento que me duele el estómago cada vez que tenemos relaciones sexuales, me duele el bajo vientre, me suelta, pues nada, pues ya no follamos, le digo que no es eso, que me gustaría más empatía por su parte, me responde de malas maneras, ¿acaso soy médico yo? No, no, ya lo sé que no eres médico, pero puedes empatizar, le digo, con lo que te digo, sí, ya me lo has dicho dos veces, ¿qué quieres que te diga? Me contesta. Después a los segundos me dice, ¿tienes algún problema conmigo? Levantando la voz. Me lo repite dos veces, levantando otra vez la voz. Que si tienes algún problema conmigo. No, le respondo. Me dice, ¿me quieres responder? ¿Me quieres responder? Te estoy preguntando. Ya se encara más hacia mí con las manos abiertas, mientras con el dedo me mira con todo su cuerpo inclinado hacia mí. Me mira fijamente y me dice, no te pases ni un pelo, no te pases ni un pelo. Me lo repite otra vez. Le respondo, ¿te estás viendo cómo te pones? Y me contesta, yo no me pongo de ninguna manera, tú me pones así. Esto yo considero que es una forma de comienzo de maltrato, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por tu ayuda. Un saludo. Bueno, muchas gracias a ti. Es una confidencia que imagino que no deja indiferente a nadie. Vamos a ver. Primero lo que te diría es que la empatía no se mendiga. La empatía está o no está. Y hay personas que no sienten empatía, que son incapaces de empatizar con el dolor ajeno, y hay otras personas que sí. Entonces es muy importante quedarnos siempre con personas capaces de empatizar, con personas que sean compasivas con los demás. Recordad siempre que si no hay compasión no hay amor. Si no hay empatía, no hay sentimiento ahí que te llegue. Es que no te puede llegar. Fijaros, como lo que hablábamos antes, ¿no? Te dice que eres la madre, te ve como la madre de sus hijos a los pocos días. Me encanta cuando dices, a mí me extrañó porque sé lo que siempre nos dices. Me encanta cuando veo que todo esto que hablamos, pues que os queda y que os hace reflexionar, que os hace haceros preguntas y porque hace que os chirríen determinadas situaciones que luego vivís, ¿no? En otro momento igual te pasarías desapercibido y dirías, ¡ah, qué bonito, me ve como la madre de sus hijos! En cambio ahora dices, ¡uy, llevamos tres citas y me dice que me ve como la madre de sus hijos! Esto no es normal, esto he escuchado yo alguna vez que no era sano y que era una señal de alarma. Bien, entonces nos comentas que ya has visto alguna señal de maltrato, pero que lo último fue este fin de semana. A ver, esto que nos has explicado no es que sea, como preguntas, una forma de comienzo de maltrato. No, la respuesta es no. Esto no es una forma de comienzo de maltrato. Eso es maltrato psicológico en toda regla. Al 100%. Es muy grave, muy dañino y jamás de la vida tendrías que permitir que nadie te trate de esa forma. Jamás, jamás. Es una persona, por lo que explicas, y fíjate, no solamente es maltrato por lo que te dices, sino también por su actitud, por cómo nos describes, porque nos lo has descrito muy bien, cómo se posiciona ante ti, cómo se pone, su actitud, su conducta, su postura, todo, ¿no? Es una persona que te demuestra que es cero empática, que es cero compasiva, es una persona violenta, es una persona agresiva, por lo que espero que por mucho que él te ve a ti como la madre de sus hijos, espero que jamás le veas tú como un posible candidato a padre de tus hijos. Jamás de la vida, por Dios, por favor. Y espero de paso también que este chico no tenga hijos con nadie, porque una persona así, de esa forma, que funciona así, poco va a poder educar correctamente, ¿no? Porque lo que les va a enseñar es a comportarse así también, a reaccionar de esa forma agresiva y violenta y con cero empatía. Así que creo que tienes que estar muy agradecida por haber tenido la conciencia como para percibir esto, para que no te pasara desapercibido todo esto que has vivido, e incluso para compartírnoslo aquí, con lo cual demuestras que te planteas que pueda ser realmente grave. Porque fijaros en esto. Yo sé que hay personas que seguramente cuando escuchan este audio dirán, madre mía, pero no lo ve esta chica, que esto no puede ser, pero socorro, sal de ahí, y aún pregunta si esto es un comienzo de maltrato. O sea, hay personas
que puede ser que desde fuera lo ven muy claro, ¿no? Y lo vean muy claro, seguro. Pero pensad que hay muchísimas personas que cuando están ahí dentro, depende de nuestra historia, de nuestras experiencias previas, de nuestros referentes, etc., hay cosas que lo que uno puede ver con total y absoluta nitidez, pues otro no lo vea, simplemente no lo vea, no se dé cuenta y necesite hacer así, ¿no? Por eso estoy tan contenta cuando veo que cada vez somos más los que compartimos por aquí nuestras dudas y nuestras situaciones. Es muy importante que cuando tengáis una duda que no os avergoncéis de compartir, de preguntar, ¿no? Tanto aquí como cuando nos vemos en los eventos, etcétera, etcétera. Es muy importante que nadie se avergüence porque cualquier situación es igual de importante que otra y si nos hace sufrir, es importante solucionar. Aquí Samuel nos dice, ¿existe el maltrato hacia los hombres? Por supuesto que existe el maltrato hacia los hombres. Yo hablo muchas veces del maltrato al hombre, tanto en casos pues de parejas gays como heterosexuales, de mujeres que maltratan a los hombres, por supuesto. De hecho, soy de las... Porque a veces me escriben y me dicen, como el último vídeo que colgué en mi canal de Instagram, que es un vídeo sobre maltrato, me acuerdo que había alguien que me comentó, no sé si fue por privado, puede ser, me dijo, tienes que saber que también existe el maltrato al hombre, que nos dejas muy apartados, tal. No, es que este vídeo lo hicimos porque estábamos hablando del maltrato a la mujer, pero los que me seguís y me conocéis sabéis perfectamente que soy de las pocas profesionales mujeres, porque no conozco ninguna otra, la verdad, que se enfrenten, porque hay un enfrentamiento siempre, y cuelguen vídeos sobre el maltrato al hombre, sobre que el maltrato al hombre existe, sobre que hay que darle visibilidad, etcétera, etcétera, y que eso no significa que no haya maltrato a la mujer, que haya más, menos... No, solamente verbalizar que el maltrato al hombre existe porque sí, existe y yo seguiré dándole visibilidad. Me da igual que a algunas personas no les guste que se diga esto o que les moleste, pero existe, existe y hay muchos hombres maltratados que necesitan ayuda. Así que en mi puerta la van a recibir siempre. Y seguimos. Hola Silvia, muchas gracias por toda la ayuda que nos prestas. No sabes cuánto te estoy agradecida. Gracias. Mi confidencia es que, bueno, mis padres se separan después de 30 años juntos. Mi madre tiene su titulación, pero decide no trabajar por quedarse cuidándonos a mi hermana y a mí, a sus hijas. Y ahora mi padre decide que no quiere continuar con mi madre. Y mi madre se ve, pues, que con mucho miedo a salir al mundo, a buscar trabajo y busca ayuda. Y bueno, esa ayuda la busca a mí, que soy la hermana mayor, que ya trabaja. Cuando pongo un poco de límite, porque claro, no es posible yo hacerme cargo de ella. Además, ella es joven todavía para el mercado laboral, que puede trabajar, todavía le quedan 12 años de vida laboral mínimo. Entonces... Vale. Al yo poner límites, mi madre y mi hermana pues se alejan de mí, me hacen sentir culpable y me siento muy mal. La verdad que no sé muy bien cómo gestionarlo ni qué hacer. Muchas gracias. Esta situación, y hay muchas otras variantes, ¿no? Este es tu caso, pero hay muchas variantes de casos en los que una madre, y en este caso también una hermana, te pueden manipular y hacerte sentir mal por querer seguir tu camino, seguir con tu vida, con lo que tú has decidido y estás haciendo, ¿no? Con tu trabajo, con tus responsabilidades, etc. Fíjate, tu mamá decidió, aunque tenía sus estudios y su carrera profesional, dejarlo a un lado para cuidaros a vosotras porque así lo pactaron con tu padre. Esto es algo que le pasa a muchas mujeres, es un gravísimo error, a no ser que se deje todo estipulado de manera que si un día nos separamos, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque yo estoy renunciando a mi carrera profesional, a labrar un camino en ese sentido y tener mi propia carrera. Entonces, al no hacerse, luego estas mujeres que han hecho esta renuncia, en principio pactada, si el hombre las deja, se encuentran que, claro, sí, tienen unos estudios, pero no tienen experiencia, entonces ponte por primera vez a entrar en el mercado laboral con 50 años, 50 y tantos. Entonces, les cuesta mucho, pero tu mamá tiene que responsabilizarse de la decisión que tomó. Tú no eres responsable de ella.
y ella tiene que coger el toro por los cuernos y buscar ayuda si la necesita. La ayuda que necesita no se la puedes dar tú eres su hija, tú puedes estar ahí para apoyar o para sentir que no está sola, pero como mucho tú la puedes ayudar a encontrar un psicólogo que le ayude a recuperar su autoestima, empoderarse y a salir ahí fuera de nuevo, como una leona que es, no como una cobarde. Entonces, tiene que empoderarse, probablemente con la ruptura, etcétera, su autoestima se ha visto dañada, problemas a nivel de dignidad también, porque se siente fracasada, se siente que no ha conseguido nada, que no ha hecho nada, y eso seguramente le afecta, pero la ayuda que tú le puedes brindar es simplemente la de ayudarla a buscar un buen psicólogo para que se reconstruya y salga de ahí. Nosotros podemos ayudarla y si no, puede buscar otro. Pero tú no eres responsable de ella y no permitas que ni ella ni tu hermana te hagan sentir mal por querer seguir con tu vida, con tus obligaciones, con tus historias y no hacerte tú cargo de ellas. Una cosa es que las dejes ahí tiradas, pero tampoco creo que lo vayas a hacer. Entonces, intenta seguir tu camino sobre todo, conectar con qué es lo que sientes tú que está bien y con lo que tú te estás respetando a ti misma. Porque cuando sentimos que ya no nos respetamos y que actuamos manipulados por el otro, ahí perdemos nuestra esencia y ahí no podemos ser felices de ninguna manera. Y vamos a por la última. Hola Silvia, mira, me separé hace casi un año. Después de 17 años de relación, tenemos un hijo en común y tenemos la custodia compartida. Una semana está mi hijo con su padre y otra semana está conmigo. La relación que mantengo con su padre es bastante distante. Le he dicho que por ahora que no me llame por teléfono, que todo sea a través de mensajes, pero él me suele llamar para tonterías. Me echa en cara que lo veo por la calle y no lo saludo y me llama para decirme simplemente que no le he saludado o que no me he parado a hablar con él o que cómo puedo actuar así y cosas así. Yo intento tener la mínima relación, pero cuando él me llama para ese tipo de cosas, yo no paro de darle vueltas porque creo que es una excusa, porque aunque lo hubiese saludado, él me hubiese llamado para decirme, pues no te has parado a hablar conmigo, no te has acercado, creo que siempre es eso. Y no sé cómo quitarme este rollo de mi cabeza, porque cuando pasan estas cosas, me paso todo el día dándole vueltas, pero no por él, sino por mi hijo, porque no sé lo que le va a decir a mi hijo. Muchas gracias. Sin duda, tener que separarnos teniendo un hijo con una pareja así, ¿no? Que ya veo como un poquito el perfil, es un problema porque sufrimos muchísimo, muchísimo. Yo te diría que cuanto menos contacto tengas con él, es decir, cuanto más impidas que pueda llamarte, por ejemplo, más tranquila vas a estar. Ten en cuenta que tú no vas a poder hacer nada para evitar que él sea como es. Es decir, tú eso no lo puedes cambiar y él es como es, le elegiste ya siendo así, lo vieras con más nitidez o con menos y decidiste tener un hijo con alguien así, entonces él es así, lo ha sido siempre y él será así también con tu hijo, no puedes impedir que le diga, que se invente o que le cuente lo que le nazca y le plazca, eso no lo vas a poder evitar, entonces cuanto más lo aceptes y te centres en tu papel, en tu parte de esta historia, más vas a poder seguir fluyendo y con menos angustia, ¿no? Él le va a explicar lo que le dé la gana siempre que quiera, porque son perfiles que si no haces lo que ellos quieren, ya se conectan con la rabia, el odio hacia ti y quieren hacerte daño, ¿no? Entonces va a buscar probablemente formas de hacerte daño. Yo te diría que si puedes bloquear sus llamadas para no recibirlas, aunque le haga de rabia, que lo hagas por tu bien, por tu paz interior y mental, porque seguir con sus artimañas tampoco te va a aportar nada bueno. Y aunque él pueda explicarle lo que quiera a tu hijo, que es lo que va a hacer siempre, tú céntrate en qué es lo que le explicas tú, en intentar tú no hablar mal de su padre al niño, porque eso no aporta nada, nada bueno. Y cuando sea un poco mayor, si es posible, pues ya lo entenderá, ¿no? Pero intenta cuanto menos relación tengas con él mejor, porque son personas que te quieren hacer sufrir, son personas que tienen maldad porque están dañadas y cuanto más lejos las tengas, muchísimo mejor, créeme. Y quiero acabar con dos comentarios que he visto por aquí. He visto a Samuel, que nos preguntaba sobre el maltrato al hombre, que dices que hace 20 años que estás con una mujer violenta.
que se enfurece cuando no haces lo que ella quiere. Sé perfectamente a lo que te refieres, he visto muchos casos así. Te diría que si puedes entrar en mi página web, silviacongos.com, en la pestaña de libros, busca un ebook que creé especialmente para casos como el tuyo, del maltrato al hombre, que se llama El hombre invisible. Es un libro que te puedes descargar de forma gratuita, por eso lo creé y por eso os decía que empatizo mucho con estos casos también, porque se habla poco de ellos y existen. Y descárgate El hombre invisible y seguramente te va a ayudar a entender muchas cosas que a lo mejor piensas que eres tú, que eres defectuoso y que estás mal, y te darás cuenta de que no, que es producto de ese maltrato que estás sufriendo. Y que pidas ayuda, si puedes, que pidas ayuda profesional con nosotros o con quien conozcas, para que te ayuden a fortalecer tu autoestima, recuperar tu dignidad y salir de ahí lo antes posible, porque una relación así es muy, muy, muy destructiva. Y luego también nos preguntabais cómo recuperar la autoestima o cómo recuperar el amor propio, pues haciendo un proceso de crecimiento personal, sin duda. Podéis leer Autoestima Automática, que seguro que os ayuda. A solas es un libro maravilloso que también os puede ayudar. Bueno, a solas yo creo que ayuda a todo el mundo, estemos como estemos. Y hacer un grupo, los que podáis también. Nosotros lo hacemos presencial y online. Hacer un grupo de autoestima también fortalece muchísimo la autoestima. Y si podéis, venir a verme al teatro, que será fantástico y maravilloso y algo muy potente y muy transformador, que muchos de los que estáis aquí sé que ya habéis venido. Entonces, bueno, cualquiera que necesite, como tú, Samuel, que veo que estás viviendo un auténtico calvario, o cualquier otra persona, podéis entrar en nuestra web silviacongos.com y nos escribís y os decimos cómo, de qué forma podemos ayudaros, porque hay opciones pues, de terapia y hay otras herramientas que tenemos a vuestra disposición y os las podemos facilitar. Bueno, y dicho esto, lo que os decía al principio, apuntaros por favor, colombianos y colombianas y personas que vivís en los países colindantes, que en septiembre vamos a estar en Medellín y a lo mejor en alguna otra ciudad. Y luego en octubre estaremos por Sevilla, estaremos en Madrid, estaremos en Barcelona, noviembre Gran Canaria y muchas otras novedades que seguramente os iremos compartiendo. Así que os mando un besito muy grande, muchísimas gracias por acompañarme una semana más. De verdad que para mí este espacio es maravilloso, ver cómo cada vez somos más, que luego ya sabéis que lo podéis ver otra vez en mi canal de YouTube las veces que queráis. Y ya sabéis que los que queráis enviar estas confidencias, que no os lo he dicho antes, se trata de audios de máximo un minuto al correo confidencias@silviacongost.com y nosotros de ahí los seleccionamos. Y si no, pues ya sabéis que me tenéis que seguir por Instagram, que ahí vamos colgando todas las novedades. Os mando un besito muy grande y muchas gracias de corazón. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la tarde, hora española.